Buenos días a todos. Mi agradecimiento y reconocimiento a Fernando Castañeda, sabido director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por haberme invitado a participar en esta reunión, en este seminario. En el buen sentido de la palabra, yo diría, estamos en un momento en que tenemos que politizar la cuestión social y ponerla en el centro del debate nacional, no solo por sí misma, sino porque a partir de un examen de esta naturaleza podemos acercarnos a lo que constituye el contexto y la matriz de la que emanan las determinaciones de esta situación, y que yo pienso es la actual forma de organización político-económica o de nuestra economía política que se implantó en México al calor del cambio estructural para la globalización, que con el que se buscó superar aquellas tremendas crisis financieras que hicieron temblar al Estado Nacional y a la propia sociedad mexicana en la así llamada década perdida de los años 80 del siglo XX. Hemos vivido de crisis en crisis, de aquellas crisis financieras a la actual crisis global, pasando por lo que algunos estudiosos de México llamaron la primera crisis de la globalización y que en América Latina prefirieron bautizar como el efecto tequila. Ese es el lapso en el cual se inscribe el saldo social del que tomaremos nota en estas sesiones. Pero para 2008 el Consejo nos reportaba que el 44.2% de la población estaba en condiciones de pobreza multidimensional. Es decir, no solo no contaban con ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, sino que presentaban al menos lo que ellos llaman una carencia social. El Consejo considera 6 indicadores básicos: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, además de la cohesión social. 36 millones de personas, el 33.7% del total de entonces, estaban en pobreza multidimensional moderada y registraban un promedio de 2.3 carencias, mientras que 11 millones vivían pobreza multidimensional extrema con 3.9 carencias en promedio. En lo referente a los derechos sociales, nos decía el Consejo,
77% tenía al menos una carencia social y 30.7% al menos tres carencias sociales. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que a principios del siglo XXI, México no solo es una sociedad con un número significativo, yo agrego impresentable, de pobres por ingreso. Impresentable si tomamos en cuenta la potencialidad económica del país, su tamaño, su riqueza y la riqueza creada en México. Sino que es además una sociedad eminentemente desprotegida. Solo no más de un 30% de los mexicanos tenemos cubierto el universo de necesidades básicas, fundamentales, en términos de ingreso y en términos de acceso a la garantía de estos derechos básicos sociales, la salud, la seguridad social, etc. Si a esto añadimos el desborde de inseguridad pública, que es inseguridad personal para todos nosotros, me parece que no es una exageración decir que nos hemos constituido en una sociedad desprotegida y que en este ambiente de desprotección resulta difícil imaginar la construcción de vías o rutas de expansión económica sostenida en el marco de la globalización. Si partimos del hecho de que la globalización, con todas sus voluptuosidades y veleidades, llegó para quedarse, y que formamos voluntariosamente además parte de ella, parte del proceso, entonces tenemos que preguntarnos si las condiciones internas, sociales, anímicas, culturales y políticas son las condiciones necesarias para inscribirnos en este proceso de interdependencia intensa con el resto del mundo y sacar provecho de esta inscripción. Hasta la fecha, el balance no es muy estimulante. Los saldos económicos nos hablan de lo que algunos colegas solemos llamar, un poco como provocación a otros colegas, un estancamiento estabilizador, que se significa por el hecho de que el producto por persona ha crecido por debajo del 1% en los últimos 10 años y por debajo del 2% en los últimos 20. Estoy citando de memoria, las cifras están por aquí. Y por el hecho también fundamental de que este crecimiento mediocre, lo llaman otros colegas, sobre todo se ha significado por no ser capaz de crear los empleos que demanda la sociedad mexicana también transformada que inaugura el siglo XXI. Quizás aquí esté el divorcio fundamental de nuestra economía, de más bien de nuestra sociedad, de nuestra economía política, el que se da entre
el desempeño de la economía, a cuya dinámica está asociado de diferentes maneras, pero estrechamente asociado, la creación de oportunidades de empleo. Y por otro lado, la dinámica demográfica, que trajo consigo notables mudanzas a partir de fines de los años 70 del siglo pasado, y que ya en los 80 y 90 se resumió en que dejamos de ser el país de niños que fuimos a partir de los años 40 del siglo XX, y que permitía hablar de la explosión demográfica o de la bomba demográfica, para convertirnos en el país de jóvenes y jóvenes adultos que somos hoy, pero que estamos dejando de ser. Podríamos decir que la bomba demográfica estalló en los 80s. En cruel paradoja, precisamente cuando la economía deja de crecer. Si a esto agregamos el marco institucional, que en este momento yo resumo en la pobreza fiscal del Estado mexicano, que es una pobreza secular, ocultada una y otra vez por el recurso del endeudamiento, por la riqueza petrolera, y actualmente por la contención programada y publicitada del gasto público. Si agregamos este marco institucional, que resumo aquí, aunque impropiamente, no se resume ahí todo el marco institucional, les diría yo que lo que hemos creado es una economía política en la que la economía no cacha a la demografía, y las instituciones son incapaces de captar y o generar el excedente necesario como para crear mecanismos de mediación para que este divorcio entre economía y demografía se dinamice y se extienda en el tiempo. Si no hemos creado las condiciones suficientes para tener un gran sistema de educación media superior y superior público que pueda darle alojamiento a los millones de jóvenes que no encuentran ocupación productiva y que por otro lado han desertado tempranamente del sistema de educación desde la secundaria. Y entonces tenemos ahora esto que se empezó a detectar hace unos años, que hicimos público algunos de nosotros en un documento llamado México frente a la crisis por un nuevo curso de desarrollo, y que el rector de esta universidad, el doctor Narro, convirtió en asunto público de la máxima atención, y que luego fue obviamente vulgarizado por los medios que forman parte de esta inconsciente pérdida de sensibilidad de la sociedad respecto de la cuestión social, los famosos ninis. Los jóvenes, 7 millones, se ha estimado en algún caso, que ni estudian ni trabajan, y a lo que algunos agregan, viendo las encuestas de juventud, que ni estudian ni trabajan, y muchos de ellos ni hacen nada, ¿no? Tomando en cuenta esa respuesta a la pregunta en los barrios, en las calles de las ciudades, de ¿qué haces? Pues, ¿estudias? No. ¿Trabajas? No. ¿Qué haces? Nada. Bueno, esa es la para mí el meollo de la cuestión, y es la que legitima la pregunta elemental
de si hay perspectiva en el curso adoptado o implantado o impuesto, como se quiera, según la perspectiva de cada quien, en la última década del siglo XX, y que tuvo como antecedente, repito, las grandes crisis de la deuda y de la inflación y de la devaluación que marcaron nuestra historia. Yo pienso que no, y que desde, precisamente, desde el panorama que nos ofrece la cuestión social, que aquí se va a revisar y a documentar y a estudiar, desde esta perspectiva, es válido y creo que es conveniente y urgente plantearse la necesidad de un nuevo curso de desarrollo. ¿Qué tendríamos que plantearnos para darle sentido, tejido, carne a este nuevo curso de desarrollo? Bueno, en primer término, tenemos que poner de nuevo en el centro, hace muchos años, Frida Skocpol hizo un libro con un título pertinente, me parece a mí, para la situación actual, aunque en otras condiciones. Ella hizo un libro que se llamaba Bringing the State Back In. Bueno, pues tenemos que traerlo de nuevo, porque parte del costo de inscribirnos con celeridad en la globalidad conforme al código acuñado por el consenso de Washington y en el marco de la fórmula neoliberal fue la retracción del Estado en sus tareas económicas, pero también la inhibición del Estado en cuanto al cumplimiento, así fuera progresivo y gradual, como lo fue, de los así llamados derechos sociales del pueblo mexicano establecidos en la Constitución. El Estado se redujo a enfrentar el tema de la pobreza, y particularmente de la pobreza extrema y rural. Desplegó esfuerzos notables, que hay que reconocer, para hacer de este esfuerzo un esfuerzo transparente y lo menos contaminado por la política a través de los programas de las transferencias monetarias condicionadas. Agregó un piso al muy cuarteado y segmentado edificio de la salud pública con el Seguro Popular, pero dejó de lado, repito así, tanto en el discurso como en acciones que a muchos siempre nos parecieron insuficientes en su momento, acciones vinculadas a un mínimo técnico indispensable de redistribución económica y social. Y los grandes aparatos de la acción social histórica del Estado, ubicados en los ministerios o en las secretarías de salud y educación, comenzaron a vivir una especie de inercia que los convirtió en enormes dispositivos burocráticos, donde, sobre todo en educación, se impone la compra y venta de protección entre los poderes, se traza una alianza política impresentable, aunque se presente todos los días, que redunda en afectar, todavía no sabemos hasta qué grado,
el desempeño de la educación pública nacional, convirtiendo al sistema educativo en un mecanismo de reproducción de la desigualdad e incapaz de enfrentar realmente la pobreza por la vía de, como dice el verbo, la formación de capital humano. Aún suponiendo, sin conceder demasiado, que los programas de transferencia condicionada redunden en la formación de capital humano, midiéndolo por el número de años de escolaridad que se logra por estas condiciones y estas transferencias, tendríamos que admitir, uno, que el tema de la calidad no está incorporado a nuestras evaluaciones, y dos, que la economía de cualquier manera no es capaz de darle oportunidad a estos pobres egresados de los programas para potenciar y valorizar su capital humano. Y entonces lo que estamos creando en buena medida es un capital humano que se vuelve obsoleto precozmente. De ahí, pues, me parece la necesidad de repensar, recuperar la idea del Estado, pero repensar la idea del Estado, haciéndonos cargo, de manera más madura y rigurosa, de los usos, pero también de los abusos de que fue objeto el Estado nacional postrevolucionario, para ponerlo en línea con esta cuestión. El eje, el faro de esta recuperación debería ser, en mi opinión, la construcción de un estado de bienestar para México, de un estado de los derechos garantizados, no programáticos como ha solido decirse a lo largo de décadas, sino garantizados, que tendría que, cuyo cumplimiento y cobertura tendría que ser efectivamente progresiva y gradual según se conviniera. Pero ese debería ser el tema central por una razón. Quizás nuestros colegas europeos no tengan una especie de reacción de déjà vu ante esta propuesta. Hay una sola razón. Dos. Uno, el enorme grado de desprotección de los mexicanos actuales. Dos, el hecho de que en realidad en México nunca hubo un estado de bienestar. Hubo programas, esfuerzos importantes, el Seguro Social, el ISSSTE, la expansión del sistema de salud pública, la expansión notable de la cobertura básica educativa y otros esfuerzos del Estado mexicano en diferentes momentos. Pero no hubo una clara pretensión que se fuera cumpliendo universalista. Y lo que tenemos ahora es un sistema de protección social muy segmentado, que además, como lo dije, da servicio, da protección a una minoría de mexicanos, aunque seamos 30%. Me parece que esa es una buena razón de entrada para pensar en la posibilidad de la conveniencia de un Estado centrado, dedicado a la protección social universal. Y sería de un objetivo central como este, del cual derivaríamos las necesidades de financiamiento, las formas del mismo, y, ni hablar, tema inevitable, la reforma fiscal necesaria, que no puede circunscribirse ya a los impuestos, aunque no puede soslayarlos, porque también ahí somos impresentables.
en cualquiera de los clubes a los que pertenecemos, somos impresentables fiscalmente. Somos casi un milagro guadalupano. Es un país con 112 y pico millones de habitantes, 70% o algo así, urbanos, llenos de problemas, conflictos, acosado por la inseguridad y la criminalidad, que capta el 10% del producto en impuestos. Ese es, ¿sí?, el veredicto, por cierto, muy, muy fuerte. Si asumimos que fiscalidad, o como diría Weber, ¿no?, Estado fiscal, es de una u otra manera equivalente a Estado legítimo, y que consecuentemente la paupérrima fiscalidad mexicana da cuenta de un déficit de legitimidad de un Estado que solíamos ver como todopoderoso, como diría el gran poeta, como el ogro filantrópico. Pues pudo haber sido un ogro, pero filantrópico no pudo serlo. Entonces, pues, porque no tenía con qué serlo. Y cuando intentó ser benefactor, lo hizo con cargo al endeudamiento o al desgaste y el malgaste de recursos naturales no renovables, particularmente el petróleo. Pues de esta meta, Estado de bienestar, Estado de derechos, protección universal garantizada, derivamos la cuestión financiera, la cuestión fiscal, y no al revés. No se trata de que paguemos impuestos porque debemos pagar más para ver qué hacemos, ¿no? Se trata de ver qué hacemos y en función de eso determinar los mecanismos de financiamiento. Agregaría que de aquí tendríamos que plantearnos también el tema del gasto, la manera como se define el gasto y cómo se usa y evalúa. Transparencia, rendición de cuentas, esos son vocablos tan usados hoy, sobre todo en un ambiente como este, al igual que políticas públicas. Como dice Samuelson, que se hacía ya por el siglo XVIII o XIX, ¿no? Hay un adagio, que Samuelson dice que es anónimo, otros dicen que no, que dice que hasta a una cotorra, hasta a un loro, se le puede convertir en economista político, siempre y cuando le enseñemos dos palabras, ¿no? Oferta y demanda. Bueno, transparencia, rendición de cuentas son parte ahora de los logros de la política pública, pero eso no les quita valor, como no le quita valor el oro a la oferta y la demanda. Y no abuso del impresionismo, pero si ustedes vuelven los ojos a las crónicas mínimas, por cierto, de lo que ocurrió con la discusión y posterior aprobación del presupuesto de egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos para 2011, tendrán que convenir en que hemos reducido a su mínima expresión el espacio político-económico por excelencia de la política democrática clásica, que es el espacio del presupuesto. Porque es ahí donde las sociedades se las arreglan para definir sus prioridades más o menos inmediatas y abrir perspectivas para el mediano y largo plazo. Y para nosotros el presupuesto se convirtió, en el mejor de los casos, y fíjense lo que digo, en una especie de casino donde se compra y vende protección inmediata entre diputados, gobernadores, lobistas y desde luego funcionarios de la Secretaría y Hacienda. Pero nadie podría hoy decir que ahí fijamos prioridades y que de esas prioridades derivamos lo que tenemos que contribuir para que esas prioridades se vuelvan realidad en algún momento. Tenemos pues ahí, en el problema fiscal, el problema del Estado.
Y terminaría diciendo que también de la determinación de un objetivo como este, un estado de bienestar, podemos ir a lo más complicado, que es la organización económica que resultó del cambio estructural. Habría que preguntarle a esta organización económica, o como se dice, a este modelo. A mí no me gusta el vocablo modelo, porque modelo quiere decir abstracción. Pero este modelo, si en efecto es congruente, puede ser congruente, no lo es, con un objetivo como el de la protección universal. No crea empleo, no crea alto dinamismo económico, no genera mecanismos de distribución alternativa de los excedentes, reproduce la desigualdad y la concentración, y además sostiene ahora el privilegio. Y entonces habría que cambiarlo. Yo diría que hay dos cuestiones fundamentales a hacer. Uno, tenemos que convertir a la política económica, aquí sí, en auténtica política pública. Si ustedes hacen memoria, verán que aquí hablamos de políticas públicas para todo. Para agua y drenaje, para electricidad, para los cuidados de los niños. Pero la única política que no llamamos pública es la política económica. Esa queda en manos del Banco de México y la Secretaría de Hacienda, que se han constituido en el castillo de la opacidad, no de la pureza, de la opacidad interconstruida y sostenida en la idea de que esa sí no puede ser pública porque es muy delicada, llena de arcanos y que requiere de enormes destrezas y sabidurías. Entonces yo creo que como parte de el ajuste de cuentas con el modelo y con la recuperación del Estado es la conversión de la política económica en política pública. Y segundo, diría que tenemos que replantearnos la manera como nos insertamos y queremos aprovecharnos de la globalización, que tiene en efecto muchas promesas y virtudes. Hasta ahora lo hicimos con mano de obra barata, con industrias intensivas en trabajo y absolutamente o casi absolutamente desreguladas, que en parte han traído consigo los desastres sociales del norte de la República, y sus ciudades y sus habitantes. Y eso tenemos que replantear. Yo terminaría citando a Romano Prodi, quien el año pasado, cuando empezó esto de la crisis, en la sesión inaugural de un foro organizado por el Congreso de la Unión, que se preguntaba qué hacer para crecer, dijo, y refiriéndose a los mexicanos, pues obviamente los estábamos ahí, no le hicimos caso, y mucho menos el que moderaba la mesa, dijo Prodi: no hay que olvidar que para tener éxito como economía exportadora es necesario, éxito quiere decir que dure el éxito, es necesario tener un mercado interno robusto. Y no se puede tener un mercado interno robusto en un país de este tamaño sin una política industrial. Bueno, esa reflexión me parece podría ser uno de los pivotes para evaluar en su conjunto la estrategia de desarrollo adoptada y que se quiere seguir implantando, a juzgar por lo que dicen los dirigentes actuales de la política y la economía. Pues muchas gracias.